¿Qué tal? Buenas noches y muy bienvenidos. Última emisión de la semana del noticiero de Villa General Belgrano. Y es así que llegamos al viernes 19 de enero. Aquí las novedades, noticias de nuestra localidad y también esta recorrida por el Valle de Calamuchita. Pero vamos a comenzar precisamente con Villa General Belgrano y las obras. Para ello tuvimos ocasión de dialogar en una entrevista con el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad Local, con el ingeniero Matías Bupo, realizando una recorrida sobre aquellas obras, mejoras y recondicionamiento tras el temporal, recordemos, del pasado 6 de enero. Entre ellas la obra que está relacionado con el puente Vado del sector del barrio Villacal. Bueno, estamos trabajando en diversos sectores del pueblo. Lo inmediato fue el día domingo, en los lugares más comprometidos. Y bueno, posterior a eso empezamos a trabajar, a restituir las condiciones de las obras preexistentes, a trabajar sobre las calles que obviamente han sufrido el deterioro, la erosión y demás. Pero bueno, ya unos casi 10 días del evento estamos en condiciones de decir que ya la situación se ha regularizado desde el punto de vista de la infraestructura urbana, o sea, no hay ningún tipo ni daño grave. Uno de los sectores allí en Villacal solicitaban la reconstrucción del tema del puente Vado, ¿no? Que es tan necesario como para la interconexión los vecinos y el centro de la localidad. Esto ya se ha comenzado. Sí, ya se ha comenzado y ya está en un avance importante. Digamos, y más que la solicitud de los vecinos, evidentemente era una necesidad porque la noche de la tormenta lo que existía allí desapareció. Nosotros ya lo teníamos en cartera. Evidentemente hacer este tipo de obras en verano no es lo ideal, por eso lo habíamos previsto para hacerlo en marzo, pero bueno, dadas las circunstancias nos vimos obligados a hacerlo ya. Y bueno, efectivamente lo que estamos haciendo, un puente Vado de verdad, con módulos acordes a las necesidades del paso de agua. Sí, con base de hormigón, plate de hormigón, alas de hormigón. Bueno, la idea es que ahora realmente tengan un puente de intercomunicación que prevea las condiciones que puede traer el arroyo, ¿no? ¿Cuáles son más o menos las dimensiones y el tiempo de obra? No, el tiempo de obra le deben estar quedando 3 semanas. Digamos, ahora va a haber un poquito de inactividad producto de cuestiones técnicas operativas del hormigón, pero es un puente Vado que lleva 2 módulos de alcantarilla de 1,50 m por 1. Que es igual a las condiciones de salida de la laguna de retención que estamos construyendo aguas arriba, ahí enfrente del barrio Cuatro Horizontes, con lo cual estamos igualando las condiciones de descarga de la laguna, así que entendemos que salvo que suceda una catástrofe peor que lo que pasó, no vamos a tener problema. Hablando justamente de allí del dique de contención, ¿cuál es el avance de obra? ¿Si también padeció alguna de las consecuencias de lo que fue ese temporal? No, consecuencias no. Estaba ejecutado todo el terraplén de cierre, eso no tuvo ningún tipo de daño. Se estaba trabajando en la obra civil para el cierre propiamente dicho, parecido a lo que se encuentra hoy en la avenida Mirador. Y bueno, eso sí se inundó un poquito, digamos, porque había una excavación medianamente profunda, pero ya está en condiciones de operatividad. Entiendo que hoy a la tarde ya están retomando las actividades para el lunes empezar de nuevo y bueno, ya queda, digamos, el tramo final de esa obra, el movimiento grande ya se ha hecho. ¿Más o menos cuándo es que podría estar finalizado? Depende mucho del clima, digamos, si no lloviese más, yo te digo que quizás en 30 días está listo, pero darte una fecha de finalización de obra en pleno verano con la niña encima es difícil. Allí precisamente donde está esta construcción y todo ese sector, los vecinos de Cuatro Horizontes manifestaron su preocupación. Algunas cuestiones que ya venían anteriormente y después con el temporal que se agudizaron. ¿Cuál es también la lectura que hacen de la municipalidad? ¿Si han tenido contacto con los vecinos? Sí, nosotros nos juntamos con el centro vecinal días después del evento, justamente a razón de esto que estás comentando. Bueno, Cuatro Horizontes, como varios loteos de acá o varios barrios de Villa General Belgrano y de la provincia de Córdoba en general, son loteos que han sido probados en la década 40, 50, 60, digamos, que no han tenido estudios previos de escurrimientos superficiales. Que fueron durante muchísimos años campos, con lo cual no había ningún problema. Bueno, cuando esto se desarrolla, empiezan a aparecer este tipo de situaciones en donde existe propiedad privada sobre cursos de agua efímero, es decir, cursos de agua que no se ven, salvo cuando llueve. Bueno, evidentemente llovió mucho, y empiezan a aparecer estas cuestiones en donde aparecen los cursos de agua que atraviesan las propiedades privadas. Bueno, estamos trabajando en un plan de acción, la idea es tratar de ver si podemos avanzar sobre algún tipo de autorizaciones sobre los dominios privados y desde la municipalidad trabajar en las canalizaciones del agua. No hay mucho más para hacer, digamos, el agua existe, está y no la vamos a poder frenar. Lo que tenemos que hacer es dejarla pasar. Bueno, con las autorizaciones de los privados, nosotros podemos entrar y hacer los canales que sea necesario hacer y los hacemos, digamos, ese no es el problema. El tema es conseguir las autorizaciones porque la gran mayoría son terrenos válidos. Otros no, bueno, con los que tenemos contacto no hay problema, pero el problema son con los que no están viviendo.
Por otro lado, también le estuvimos consultando sobre las obras en ejecución, el avance de las mismas, en el caso de la terminal de ómnibus y el hospital municipal. La obra de la terminal va ininterrumpida, va muy bien. Evidentemente han frenado un poquito en el receso de las fiestas, pero ya la empresa ha retomado las actividades la semana pasada. Debe tener un avance de prácticamente el 40%. Están trabajando sobre la obra de arquitectura, la obra civil de dársenas y acceso más vial. Está un poquito demorada, producto de la lluvia, pero no demorada, digamos, sino no está en actividad plena. Pero bueno, ya retomarán las actividades para empezar la pavimentación de la calle colector del frente y los accesos que ya están prácticamente a nivel de excavación. Así que bueno, es una obra que va marchando bien y esperamos tener final de obra para fines de julio, por ahí. El tema cuando planteaban de hacer un puente aéreo y demás, ¿esto se va a concretar? ¿Se está analizando? ¿En la obra del terminal? Sí. Estamos trabajando en forma conjunta con Vialidad y diversas alternativas, todavía no hay nada resuelto. Nosotros tenemos un proyecto aprobado en Vialidad que contempla, digamos, la sobrelevación de la ruta 5 con un paso bajo nivel de la ruta. Pero bueno, todavía no está resuelto, digamos, sobre todo el financiamiento. Ahí hubo cambio de gobierno en el medio, estamos recién retomando ese tipo de conversaciones con la gestión actual. En general, ¿cómo ha sido también las gestiones con el gobierno nacional, provincial, la cuestión económica, el panorama, en general las respuestas que le han dado ustedes en cuanto a las obras y la planificación? Nosotros hasta ahora no hemos tenido problema. Evidentemente ahora, cuando existe un cambio de gobierno, independientemente de cómo sea, siempre se demora todo un poquito hasta que se autorizan las firmas, salen los decretos de designaciones y demás. Y estamos en ese proceso, pero hasta ahora, digamos, noticias pálidas no nos han dado, así que nosotros continuamos, seguimos, tenemos fondos y bueno, en febrero ya tendremos un panorama un poquito más claro de lo que suceda. También con fondos pero propios y demás gestiones, ¿cómo viene avanzado el tema del hospital municipal? El hospital municipal es una obra que va muy bien. Yo siempre digo, esa obra es del intendente, la hace él. Él se ocupa de ver qué falta, qué no, va, la bien, bueno. Está sumamente comprometido y es una obra que él la sigue y la va a terminar porque, digamos, lo dijo siempre, uno de los grandes problemas de Villa General Belgrano es la salud. Así que no, va bien la obra, va avanzando, estamos entrando ya en procesos de obra un poquito más lerdo, que no es la albañilería gruesa, sino ya empieza un poquito más el detalle, pero va muy bien la obra. No te podría decir cuándo va a terminar, pero hasta ahora no se ha interrumpido ni un día. ¿Cuáles son algunas de las otras obras o gestiones que se vienen a corto o mediano plazo? Bueno, estamos trabajando, como te digo, en la Laguna Cuatro Horizontes, que es una obra para nosotros emblemática. Estamos trabajando en una obra para poder proveer al pueblo de mayor dotación de agua potable y mayor almacenamiento, en forma conjunta con el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento de la Nación, el ENOSA, que están trabajando también allí en la zona de las cisternas, camino a la Cumbrecita. Y bueno, estamos ahora trabajando en el proceso para poder hacer la pavimentación del acceso al barrio Lagunita o los barrios Manantiales. Ya ha salido el decreto de promulgación de la obra, estamos el registro de posición abierto, estamos esperando que eso cumpla su ciclo, digamos, legal, y arrancaríamos la obra a mediados de febrero, calculo. Así que bueno, estamos arrancando el 2024 con cuidado, con cautela, porque no sabemos bien cómo va a venir la mano, pero sin parar. La donación de órganos, uno de los temas importantes también, y esto se ha incrementado en el orden de un 10% en comparación de un año al otro. Es decir, en el 2023 realmente ha sido significativo el incremento de donaciones. En la provincia de Córdoba totalizaron 675. El ECODAIC, que es el ente coordinador de ablación de implantes de la provincia de Córdoba y es el organismo que se encarga de toda la actividad relacionada con la donación y el trasplante dentro del territorio de la provincia de Córdoba. El año 2023 fue un año muy importante porque cerró con un incremento de más del 10% en la cantidad de donantes en el territorio de la provincia de Córdoba, que hizo posible la práctica de más de 400 trasplantes. Lo importante de esto es que se le permite una oportunidad para seguir viviendo o mejorar su calidad de vida a más de 400 personas que estaban esperando precisamente esa oportunidad. La importancia de la donación de órganos es precisamente que, a pesar de que estamos en el siglo XXI, el trasplante es el único tratamiento en la medicina que requiere de algo más, que es la solidaridad de las personas en querer donar sus órganos y tejidos después de la muerte para que otras personas que están esperando
esa oportunidad para seguir viviendo, mejorar su calidad de vida, lo reciban. Básicamente nosotros siempre decimos una frase que es sumamente importante, es que si no tenemos donantes, no hay trasplantes posibles. Entonces es importante que la comunidad conozca esta necesidad de la generación de donantes, que donar órganos es verdaderamente dar vida, porque después de la muerte, por más que la muerte no tenga ningún tipo de sentido, puede generar algún sentido a través de la donación y darle respuesta a las personas que están esperando esa oportunidad. Presentamos así algunas de las propuestas teatrales aquí en Villa General Belgrano. Esto tiene lugar en la Casa del Bicentenario. Algunas de las propuestas artísticas teatrales para estos días en Villa General Belgrano. Esta noche, el reconocido influencer cordobés Olesta Pablo está haciendo temporada acá en la villa con la presentación de su unipersonal Hola Más 30, todos los viernes en la Casa del Bicentenario. Por otro lado, ya están a la venta las entradas para la función de la obra Ponete en mis zapatos, junto a Lisandro Carret y Mónica Torres. Una revisión de los problemas de pareja y encuentran una mágica solución: cambiar los roles. ¿Qué pasaría si una mujer fuera por un rato el hombre de la casa? ¿Qué le pasa a un marido cuando empieza a pensar como su mujer? Situaciones inesperadas y sorprendentes para una gran comedia. La presentación será el próximo jueves 25 de enero a las 22 horas. Entradas a la venta en la oficina de turismo y en la Casa del Bicentenario. Vamos a compartir ahora la primera pausa, ya volvemos con más Telediario BGB. Bien, esto surgió en el marco de un local. El comisario mayor Sergio Romera, director de la departamental Calamuchita, realiza un resumen de los últimos hechos. Algunos hurtos, accidentes varios y continúan las estafas. Realizan las compras y luego no concretan las transferencias. Kochman, kinesiología y fisioterapia, gimnasio para actividades físicas controladas, rehabilitación, ejercicios funcionales, especialidades médicas. Julieta Moreno y Cristina de la Sisa, kinesiología. Doctor Mariano Pomba, traumatología. Doctor César Hebenstreit, flebología estética y tratamiento de varices sin cirugía. Licenciado Osvaldo Enrique Ulrich, psicología. Plantilla Moplex. Varopodometría estática, sistema europeo de plantillas computarizadas. Kochman, kinesiología y fisioterapia, 46-10-77. Uruguay, 161, Villa General Belgrano. La Cooperativa de Luz y Fuerza y otros servicios públicos de Villa General Belgrano llama a concurso para cubrir el puesto de técnico del área de telecomunicaciones. Las tareas: atención y mantenimiento de los servicios de Internet y televisión por cable. Se requiere conocimientos técnicos previos y experiencia en trabajos relacionados en electricidad, informática, telefonía, Internet y cable. Jornada completa y cronograma de guardias pasivas. Los interesados presentar currículum en sobre cerrado dirigido a la Presidencia, mencionando llamado a concurso 01/2024, técnico área telecomunicaciones en la cooperativa Los Cerezos 44, de 7:30 a 12:30, o por mail a secretaria@copluzbgb.com.ar hasta el 2 de febrero del 2024. Informó la Cooperativa de Luz y Fuerza y otros servicios públicos de Villa General Belgrano. ¿Por qué es imprescindible contar con un tanque de agua en casa o comercio?
El sistema de provisión de agua básicamente consta de captación, potabilización, acueductos de transporte, cisternas y redes de distribución. Pero todo se dimensiona y optimiza con la reserva individual de cada usuario. El tanque de reserva en nuestra casa o comercio nos brinda autonomía ante cualquier imprevisto en el normal suministro. También durante los picos de consumo diurnos, donde la presión y caudal se resienten. En zonas elevadas puede haber faltantes. Es obligatorio. La ley provincial obliga a que los usuarios deban tener dentro de su propiedad una reserva de agua para un mínimo de 24 horas y un máximo de 48 horas, calculado sobre una jornada de mucho consumo. La ordenanza municipal obliga a una reserva de 1.000 litros basado en una familia tipo de 4 personas. En caso de alojamientos, comercios, etc., la obligación es de 24 a 48 horas de reserva. El tanque es tu reserva y garantía de servicio. Cooperativa de Aguas Corrientes y Servicios Públicos de Villa General Belgrano. Tenemos una entrevista con el director de la departamental Calamuchita, con el comisario mayor Sergio Romera, sobre los últimos hechos, algunos accidentes, estafas y también recomendaciones en respecto de la seguridad. Bien, esto surgió en el marco de un local de gastronomía con el show, donde un joven se junta con otros que a los cuales se conoce. Y salen del lugar como para ir en otro, seguir en modo de fiesta o continuar la actividad en otro lado, y en ese lugar le sustraen la plata que tenían y lo golpean. Calculo que ha sido a través de un ardido, un engaño, que lograron sacarle algo así como 60 mil pesos y un teléfono. Otra de las situaciones en Villa Yacanto, un hurto. Sí, en ese, de un vehículo, le sacaron únicamente la llave del vehículo, eso es lo que nos llamó la atención, así que se les brindó todas las recomendaciones al hombre con respecto a la copia que queda dando vuelta. Uh-huh. Eso nos llamó la atención, que únicamente se han llevado la llave de un Chevrolet Quitara. Sí. En Villa Amancay, en tanto, la detención en la vía pública y secuestro posterior también. Bien, esto es una persona que venía siendo investigada y lo cual obraba un pedido de detención por un hecho de abuso sexual con acceso carnal agravado. También obraba la figura de corrupción de menores agravado, por lo cual se produjo a cumplimentar esa orden de detenerlo mediante el control de la vía pública y se le secuestró dinero, tanto en moneda nacional como extranjera, y unos celulares que van a ser parte de la prueba. En la localidad de Los Reartes, en el barrio El Vergel, se ha recuperado una motocicleta que tenía pedido de secuestro. Sí, eso, como bien te vengo diciendo todos los días, en los controles que se hacen de vehículos, sí. Se intenta controlar una moto y esta se da la fuga. Se da una persecución controlada con el móvil y cuando se ve cercado, arroja la moto y se sale corriéndose al balneario y se termina mezclando con la gente. Ahí lo pierden a la vista y esa moto tenía pedido de secuestro desde el 3 de enero, uh-huh. Más o menos que estaba desaparecida esa moto. En la localidad de Villa General Belgrano se registró un robo. Sí, hemos tenido el problemita de la que le han roto una camioneta, una Hilux, le rompieron la lona de atrás y le sacaron unas mochilas, unas conservadoras, algunas prendas, le hicieron un corte directamente a la lona y sacaron los elementos que estaban guardados ahí. Uh-huh. Eso fue en la calle Uruguay, en la calle Uruguay, más o menos tipo 6 de la tarde. Uh-huh. Mientras que en Santa Rosa, en el camping La Olla, hubo un accidente casual. Sí, para ser sincero, hubo varios accidentes ayer, accidentes de tránsito, te puedo decir el de La Olla, el otro en la entrada de Villa General Belgrano, y otro más también en Villa General Belgrano, en los cuales ninguno ha tenido complicaciones las víctimas.
algunos han sido con vehículos, en el caso de la olla que ha tenido un siniestro, en otros han sido en motocicleta, en algunos para esquivar un animal, pero bueno, lo importante es que no ha habido lesionados de consideración. Mientras que en Embalse hubo una nueva estafa, esto nuevamente hay denuncias constantes, ¿no? Casi de manera diaria. Sí, las transferencias son los que se están llevando el premio ahora, por eso lo estamos pidiendo y haciendo concientización con los comerciantes para que chequen bien cuando realicen las transferencias, que reciban el comprobante, la modalidad de exhibir un comprobante apócrifo o editado es lo que están usando ahora en estos momentos. Está bien que es mucha la gente que se mueve en el valle y que realiza distintos tipos de transacciones, pero bueno, no nos da tiempo a los comerciantes chequear bien esas transferencias, esos comprobantes de pago, y es ahí donde viene la estafa. Por otro lado, se realizó también un procedimiento en Villa Yacanto, esto de acuerdo también a los controles. Sí, ahí en los controles de las motocicletas, ayer contamos con la participación de la Guardia de Infantería, más los recursos propios, y bueno, en ese operativo se secuestró una motocicleta que estaba fuera de lo que establece el Código de Convivencia Ciudadana. Uh-huh. Y en Los Molinos también hubo un hurto. Sí, justamente una vivienda ubicada sobre la ruta E56, La señora da cuenta de que habría guardado escondido un dinero en un cuartito sin que tiene únicamente una puerta de ingreso, no tiene ventana ni nada. Y del interior le sustrajeron algo así como $1,000,000 que ella tenía escondido. Lo particular es que no hubo violencia sobre la puerta ni sobre la cerradura y hay una sola llave nomás de esa que lo tenían los propietarios. Así que bueno, vamos a seguir con la investigación del hecho. Un fin de semana que tienen previsto varios festivales, ya a partir también de hoy, muchos eventos. ¿Cómo va a ser también el operativo seguridad, los controles en las rutas, en diferentes horarios? Bien, tenemos, aparte de lo que son los boliches, las actividades ya programadas por cada municipio, en cada comuna y municipio, están el festival en Río de los Sauces, en Villa Rumipal también tenemos con los bailes, en Villa del Dique también tenemos domes y jineteadas, y para esto hemos diagramado todo lo que es los refuerzos con el operativo verano, hemos coordinado con patrulla rural para algunos controles en los casos sur de del valle, caminera, vamos a instalar un par de puntos más, el kilómetro 65 de las 5 sobre la ruta que viene de los Reartes, el servicio que te explicaba ayer de las motos que están haciéndolo sobre toda la ruta 5, a lo largo de la ruta 5, son móviles que van patrullando y detectando, se implementa también el operativo con la gente de la SPA, patrullajes en Santa Rosa, en Villa General Belgrano, y vamos a ver si este fin de semana también lo podemos traer para la zona donde tenemos mayor confluencia, lo que es Rumipal y Villa del Dique. Uh-huh. Después el Duar va a estar abocado a todo lo que son los controles de los ríos y los lagos y el Perilago también. Y bueno, y toda la gente del departamento lo va a estar trabajando a requerimiento de lo que vaya sucediendo. Nuevamente tenemos una pausa, tras ella información deportiva. Siempre una nueva feria americana, esta vez... La atleta de Villa General Belgrano, Alejandra Matos, tiene nuevos compromisos deportivos para este 2024, para lo cual organizó una nueva feria americana. Este fin de semana, 20-21 de enero, en calle Guillermo Tell, 171. Doctor Eduardo Farías Scropo,
Medicina regenerativa, celuloterapia con células madres y plasma rico en plaquetas. Podés tratar artrosis, ansiedad, fatiga crónica, estrés, disfunción sexual, Alzheimer, Parkinson. Especialista en medicina anti-age. Doctor Eduardo Farías Scropo. 12 años de experiencia. Permanente capacitación. Atención personalizada. Evita cirugías, frena el dolor, adelántate a enfermedades degenerativas. Doctor Eduardo Farías Scropo. Somos la medicina del futuro. Turnos y consultas al 3571-6816-44. ¿Necesitas afilar? Afilo todo. En el Castillo Romano, Selva Negra 61 y El Arroyo. Teléfono 46-1338, Villa General Belgrano. Afilo todo. La Cooperativa de Luz y Fuerza y otros servicios públicos de Villa General Belgrano llama a concurso para cubrir el puesto de técnico del área de telecomunicaciones. Las tareas: atención y mantenimiento de los servicios de Internet y televisión por cable. Se requiere conocimientos técnicos previos y experiencia en trabajos relacionados en electricidad, informática, telefonía, internet y cable, jornada completa y cronograma de guardias pasivas. Los interesados presentar currículum en sobre cerrado dirigido a la Presidencia, mencionando llamado a concurso 01/2024, técnico área telecomunicaciones en la cooperativa Los Cerezos 44, de 7:30 a 12:30. O por mail a secretaria@copluzbgb.com.ar hasta el 2 de febrero del 2024. Informó la Cooperativa de Luz y Fuerza y otros servicios públicos de Villa General Belgrano. La corredora de Villa General Belgrano, Alejandra Matos, ha organizado una nueva feria americana, esto con vistas a los nuevos desafíos que tiene previsto para este 2024. Bueno, como siempre, una nueva feria americana. Esta vez lo hago en la casa de mi mamá, en Guillermo Tell 171, porque bueno, la feria pasada la tuve que suspender por problemas de salud, entonces después no pude coincidir con la Iglesia Católica, que siempre me ofrece su salón, así que lo hago por esta vez en la casa de mi madre. Bueno, como siempre, muchas cosas he conseguido, ya vengo trabajando siempre entre feria y feria, recaudando donaciones, poniéndolas en condiciones, así que va a haber de todo, siempre precios bajos y más ahora que está todo tremendamente caro, así que nada, la idea es esa, dar buenos precios para que la gente se pueda llevar algo y de paso que me ayuden a que pueda seguir corriendo. 2024 que recién comienza, pero son muchos los desafíos. En realidad lo comenzaste corriendo, ¿no? El 31, sí, a la noche en Río Cuarto, la carrera de los 2 años, sí. Sí, la verdad que sí. Me ganó una inscripción en Las Leñas ahora en febrero, pero no llego. Con el dinero, imposible, así que igual no es que invertí en la inscripción, así que nada, la dejo pasar, esa será el próximo año. Laura, una amiga, me regaló la inscripción, que le agradezco de todo corazón, para la Valhall, o sea que ya tengo mi lugar para mayo. Abril, bueno, quiero correr siempre la carrera de Río Cuarto Trail, que siempre me invitan, pero bueno, genera gasto también viajar, y si me tengo que alojar en algún lugar. Además de la zapatilla, la indumentaria que están, pero por las nubes. Así que bueno, nada, ya 2 carreras ya tengo ahí, seguro que es la Valhall, acá en la Villa, y los 42 en Rosario en junio. Claro, justamente en el caso de lo que implica las inscripciones y todo, que también ha variado con el correr del tiempo. Tremendo. Un estimativo, digamos, de la más económica a quizás la más cara, ¿cuáles serían un poco los valores? ¿Cómo están rondando? La carrera de Río Cuarto fue baratísima, porque de por sí una carrera de calle y tiene tantos sponsors que es una carrera barata, y la pagué 12.000. Pero cualquier carrera arranca de 20 y de montaña 30, 50, la Valhall 130. 130.000 con el descuento que tenemos nosotros los corredores de acá de la zona, así que es un número. Y las zapatillas que por ahí yo compraba, zapatillas de 70, una más o menos buena, están en 170, 200, y así.
así que es medio como imposible. Si no hago esta movida que siempre la hice, no podría. Les pasa a muchos deportistas que no pueden, están como seleccionando muy, muy inteligentemente las carreras a ver qué les conviene más. Claro, porque el tema también de esto que decías de las zapatillas, para entrenar, o sea, tenés que llegar bien y que después sea también óptima aquella en la misma carrera. Así que tuvo una movida como para tener en condiciones siempre los zapatos. Hay que invertir, las zapatillas hay que invertir, me tengo que comprar una linterna frontal, que tengo una que más o menos. Había averiguado una linterna hace meses, que no, hoy no es ese precio, 50.000. Los chalecos para correr, que los tengo, pero ya hace años que los uso y le doy un uso tremendo, así que eso a la larga lo tenés que ir reponiendo. Y bueno, nada, los precios es una locura, así que se hace lo que se puede. Bien, y con las ferias podés afrontar bastante de estos los costos así que implican las carreras. Sí, justamente gracias a la feria, la gente que ya me conoce, que me ayuda, yo puedo primero pagarle a mi profe, que también aumentó bastante, que siempre me hace ahí un precio, un descuento especial, y nada, de qué sé yo, de 40 se fue a 80, por decirte. Primero eso, después los estudios, los chequeos médicos, me los tengo que hacer sí o sí. Si tenés mutual o no tenés mutual, siempre tenés que abonar algo, las inscripciones, los viajes. Yo sinceramente corro gracias a la feria. Si bien hay organizaciones que me invitan, que agradezco también, pero no es que te inviten y ya está, no, tenés que seguir poniendo dinero y nada, yo quiero seguir corriendo, entonces sigo haciendo feria para eso. Reiteramos entonces el tema del día y la hora, ¿no? Que la gente se pueda acercar. Sí, es este sábado y domingo, Guillermo Tell 171, ahí 500 metros de la rotonda de Setia. Si llueve, bueno, mi mamá tiene un galponcito, pero bueno, vamos a creer que no va a llover. De última, si llueve se suspende, cualquiera de los dos días, pero la idea es estar el sábado y domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde, 7 de la tarde, más o menos. Y le vamos a presentar ahora una nota que gentilmente la familia nos acercaba, por supuesto, para alentar esta participación de Benja Ryan, de tan solo 10 años, en una competencia nocturna de karting. Y esto va a tener lugar en Santa Fe. Hola Benja, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Contame, ¿cuántos años tenés, Benja? 10 años. ¿Hace cuánto que corres en karting? 10 años. ¿Del año pasado? Desde el año pasado. Contame, Benja, bueno, este fin de semana vas a estar corriendo, ¿no? Sí, en Santa Fe corre un nocturno. ¿Nocturno? ¿Se corre de noche entonces? Sí, de noche. ¿Llevan algunas luces, algo, o solamente corren con las luces de la calle? No, con las luces de la pista. Tienen luces y se ilumina y andamos. Contame, bueno, ¿es tu primera carrera o ya habías corrido antes? No, ya corrí una en Altagracia, en Berta, que es segundo. Bien, y esta va a ser tu segunda carrera. Sí, segunda carrera. ¿Sabes cómo se llama tu categoría en lo que va a ser este finde? Escuelita. Bueno, Benja, ¿querés agradecerle a alguien a quién vas a estar? Sí, a mi papá y mi mamá, que me ayudaron a armarlo, y a Luis Recal, que me ayuda con motor y con todo. Contame, Benja, ¿cuál es tu ídolo del automovilismo? Max Verstappen. Bueno, todo lo mejor, por supuesto, a Benja en esta participación, que sea realmente con éxito, pero principalmente que disfrute esta carrera nocturna. Actividades aquí en Villa General Belgrano, espectáculos que se presentan la noche de teatro en nuestra villa. Una vez más, la Sala de Casa C se convirtió en un escenario para recibir a los actores en una apuesta teatral de reflexión y de actualidad. Una sucesión de escenas en temporalidades diferentes, pero poco a poco se van integrando en un tiempo y en un espacio común. Ciudad de La Plata, Argentina, 1976. Dos ancianos se preguntan por una niña perdida en el tiempo. Dos cocineros preparan conejos al escabeche. Su lucidez está a la altura del caos que organizan para llevar adelante su actividad. Permanentemente hacen referencia a la niña que juega en el patio de la casa. Es más, ellos parecieran haber salido de la imaginación de una niña. Frente a la casa, los vecinos temerosos y llenos de prejuicios también ven a la niña que juega. En todo se despertará una enfermiza necesidad de olvidar.
una hora fundamental para entender la tragedia vivida en la oscura Argentina en la última dictadura militar. Con la actuación de Judith Gabriel Nicolás y Eva Ferrari, son los protagonistas de Instrucciones para abrazar el aire, la obra escrita por Aristides Vargas y que dirige Adriana Ucha. Al finalizar esta apuesta, los artistas hicieron mención a la manifestación de la cultura por estos tiempos a través de los que se denomina cacerolazo cultural y la adhesión al paro del 24 de enero con la intervención de la cultura y darle continuidad a este plan de lucha. Instrucciones para abrazar el aire. Esta obra realizada por artistas locales y de la región, quienes se presentarán nuevamente en esta temporada de verano. Y también agradecer, por supuesto, la gentileza de enviarnos material, de compartirlo con todos ustedes. Está relacionado con uno de los rinconcitos de un jardín de una vecina de Villa General Belgrano. Realmente una maravilla. Compartimos estas imágenes que gentilmente nos acercó Axel, un hermoso estanque en el jardín de su amiga Graciela. Una maravillosa combinación armoniosa de belleza natural que puede transportar a uno a un estado de serenidad. Así se puede apreciar en estas imágenes este espacio perfecto al aire libre. Momento de la última pausa y ya volvemos. ¿Podemos poner como punto de partida una invitación que tuve allá por...? El ex jefe comunal de Villa Ciudad Parque, Pablo Riveros, fue designado como director general de ordenamiento territorial dentro del Ministerio de Ambiente y Economía Circular del gobierno provincial. Desde Villa General Belgrano, Servicios Calamuchita es la solución a los problemas de tu casa. Impermeabilizaciones con membranas líquidas, aluminio y transitables, plomería, gas, electricidad, instalaciones de termotanques solares y aires acondicionados. Servicios Calamuchita le garantiza la solución a los problemas de humedad y filtraciones en techos y paredes. Hacé tu consulta al 3546-51-58-69. Garantía de solución. Radio Calamuchita 98.1. Una radio para todo el valle. Entretenemos, informamos y acompañamos 24 horas a todo el valle de Calamuchita. Radio Calamuchita en vivo. De lunes a viernes, somos Calamuchita, de 9 a 13.30 horas. De lunes a viernes, es lo que hay, de 14 a 18 horas. Lunes y viernes, de 18 a 20 horas, Costumbres Criollas. Todos los sábados, de 9 a 13 horas, a todo ritmo. Radio Calamuchita, informate y escuchanos en la web calamuchitadigital.com.ar. Radio Calamuchita, una radio para todo el mundo. Matute. Si pensás en fiesta, decoración, mesa dulce y disfraz, Matute. Si necesitas presentar tus tortas, desayunos sorpresas, alfajores y delicatessen, Matute. Si querés quedar bien con un regalo sin gastar de más, Matute. Si los chicos necesitan diversión, Matute. Si vos querés darle un toque nuevo a tu casa, Matute.
siempre pensá en Matute. Hace años que estamos de tu lado. Juguetería San Martín 205. Casa de Velas y Regalería San Martín 254. Cotillón San Martín 217. La Cooperativa de Luz y Fuerza y otros servicios públicos de Villa General Belgrano llama a concurso para cubrir el puesto de técnico del área de telecomunicaciones. Las tareas: atención y mantenimiento de los servicios de Internet y televisión por cable. Se requiere conocimientos técnicos previos y experiencia en trabajos relacionados en electricidad, informática, telefonía, Internet y cable. Jornada completa y cronograma de guardias pasivas. Los interesados presentar currículum en sobre cerrado dirigido a la Presidencia, mencionando llamado a concurso 01/2024, técnico área telecomunicaciones en la cooperativa Los Cerezos 44, de 7:30 a 12:30, o por mail a secretaria@copluzbgb.com.ar hasta el 2 de febrero del 2024. Informó la Cooperativa de Luz y Fuerza y otros servicios públicos de Villa General Belgrano. Jefe comunal de la localidad de Villa Ciudad Parque, Pablo Riveros, ha sido designado como director general de ordenamiento territorial. Estuvimos conversando con él sobre esta designación y cuáles son las tareas que tiene que llevar adelante. Podemos poner como punto de partida una invitación que tuve allá por el 2022 del intendente Martín Llan, en aquel momento el intendente Martín Llan Llora, donde, bueno, de alguna manera estaba interesado en conocer cuál había sido el modelo de desarrollo de gestión de Villa Ciudad Parque. Le pareció muy interesante el innovador, el tema del cannabis, el tema del eje del ambiente como modelo de desarrollo. Y bueno, después de una serie de encuentros que tuvimos ya más cercano al proceso electoral de la provincia, y después con el impedimento que tuve por la jueza Vidal de ser reelecto a mi primera reelección en Villa Ciudad Parque, bueno, se generó ahí un vínculo que cuando se creó el Ministerio de Ambiente de la provincia, que antes era Secretaría, la actual ministra me llamó para conformar el equipo del Ministerio. Para mí fue la decisión la tomé en una ronda de conversación fundamentalmente con mis compañeros y compañeras, con quienes vengo hace muchos años trabajando y militando, y también con un montón de actores de las luchas socioambientales de la provincia de Córdoba, con los cuales he compartido un montón de experiencias de defensa de la naturaleza, en lo que fue la ley de bosques, lo que fue el tema de las fumigaciones. Y bueno, todos consideraban que era una oportunidad interesante para asumir. Yo le planteé a la ministra que los principales problemas socioambientales de la provincia tienen que ver con la falta de ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial es un conjunto de normativas que determinan cuál es el crecimiento de una comunidad, cómo crecer, por lo tanto muchas veces se debería hacer de forma participativa con todos los sectores de la comunidad, sectores económicos, los sectores empresariales, los sectores comunitarios. Y de esa manera poder conformar, digamos, una idea de crecimiento. Eso fue lo que fuimos haciendo en Villa Ciudad Parque. Y es una tarea inmensa para la provincia de Córdoba, pero muy interesante y que de alguna manera la hago con mucho placer, digamos, en términos de que me gusta lo que hago y que también el hecho de haber sido parte de muchos movimientos socioambientales y haber sido jefe comunal me da como esas dos miradas. ¿Cuál es el panorama general hasta ahora, estas semanas de trabajo? ¿Cuál es un poco el diagnóstico, la situación y cómo se podría aportar? Mirá, causó mucha sensación la dirección. Es una dirección nueva, tiene una dependencia directa de la ministra, Victoria Flores.
el hecho de que el gobernador haya transformado una Secretaría de Ambiente en un ministerio le da una categoría política más importante. Y en estas dos, tres semanas de estar en el cargo, la verdad que ha sido muy intenso, fundamentalmente porque claro, el ordenamiento del territorio está cruzado transversalmente por la ley de bosques, que determina zonificaciones en la provincia donde se pueden hacer actividades y cuáles actividades se pueden hacer y cuáles no. Entonces, bueno, hay una importante cantidad de trámites que se hacen en el ministerio, trámites administrativos que de alguna manera son por falta de ordenamiento territorial, por ejemplo, autorizaciones de loteos o de desarrollos inmobiliarios sobre zonas de bosque nativo, actividades industriales, actividades que tienen que ver con la recolección de residuos, actividades residenciales, bueno, un montón de situaciones que se dan que lo que no han permitido es articular organizaciones de la sociedad civil con jefes comunales, con intendentes en mesas de trabajo para el ordenamiento territorial. Esto la verdad que viene siendo muy rápido, por lo tanto creo que va a ser muy interesante el trabajo que viene de acá para adelante, y fundamentalmente también hay mucho para hacer en nuestra región, en nuestro departamento, que también están las zonas grises, donde también hay avances, digamos, de actividades que están directamente relacionadas con las comunidades regionales y con la provincia, porque no tienen ejido. Así que bueno, mucho para hacer. Las cuencas hídricas, lo importante de las cuencas, de trabajar el cuidado de nuestras cuencas, que nada más y nada menos tienen que ver con el agua, digamos, un recurso fundamental para la vida. ¿Cómo es el equipo de trabajo? ¿Se ha sumado también algún otro calamuchitano? ¿Cómo es más o menos la cuestión técnica, ¿no?, dentro de la dirección general? Bueno, en la dirección general yo tengo un equipo técnico que en realidad está conformado por técnicos, básicamente, que, bueno, ingenieros civiles, arquitectos, arquitectas, profesionales que tienen que ver más con la biología, con la geografía, que justamente es el sostén técnico de un ordenamiento territorial, digamos, ¿no? Esto nosotros tenemos una experiencia de gestión en Villa Ciudad Parque, de haberlo hecho, todo lo que tiene que ver con la creación de áreas naturales protegidas, municipales, las provinciales. Hay 30 reservas naturales en la provincia de Córdoba. De hecho, nuestra región está sobre dos reservas, una reserva hídrica calamuchitana, una reserva recreativa. También toda la parte del dique Los Molinos está sobre dos reservas, la del Cóndor y la de Pampa de Achala. Eso debería, el plan de manejo de esas cuencas y de esas reservas son muy importantes para determinar cuáles actividades llevar adelante en esas zonas, Atos Pampa, Villaverna, todo lo que es Intillaco. Entonces, bueno, me parece que hay mucho trabajo muy interesante para hacer conjuntamente con intendentes, intendentas, con los jefes comunales y con las organizaciones de la sociedad civil y el ministerio, que bueno, que tiene una gestión sobre todo lo que tiene que ver con el ambiente, y bueno, es algo que para nosotros fue muy importante y que lo pusimos mucho en valor en el modelo de desarrollo de Villa Ciudad Parque. Aquí en Calamuchita ya has concretado también una reunión con los jefes comunales, ya que se han renovado muchas de las intendencias y comunas, ¿no?, con los jefes de gobiernos nuevos. Vengo conversando, recién estoy volviendo de Embalse, recién de estar con el nuevo secretario de Ambiente de ahí, en realidad porque estamos con la idea de el ministerio, y particularmente nuestra dirección técnica, va a restablecer y reestructurar todo lo que es la estación de piscicultura de Pejerrey que hay en Embalse. También estuvimos visitando con la ministra en Calamuchita el vivero provincial, la planta de San Ignacio también, todo lo que tiene que ver con la economía circular, que hay toda una secretaría en el Ministerio de Economía Circular, y la estación de piscicultura. Y también se han comunicado bueno, vecinos y vecinas de toda la zona que te decía, de Atos Pampa, Villaverna, Intillaco, por el tema justamente de la reserva y del plan de manejo que hay de esa reserva. Me he juntado también con nuestros vecinos de Parabachasca, con jefes comunales y organizaciones del lugar, también por la reciente reserva de Parabachasca creada el año pasado también, con la guardaparque de ese lugar. Y bueno, y va a estar muy articulado también con las áreas naturales protegidas de la provincia y las municipales, comunales, con las reservas provinciales, los planes de manejo, los planes de conservación y todo el trabajo que haya que hacer para ordenar los
territorios y poder crecer con, fundamentalmente teniendo en cuenta a la naturaleza, con un protagonismo muy fuerte de las comunidades y con un ordenamiento político y normativo de todos los intendentes e intendentas, que son quienes de alguna manera tienen que crear las normas para que nuestras comunidades puedan crecer con un desarrollo donde sea para el buen vivir, digamos, ¿no? Les presentamos ahora los datos del tiempo. Se espera para este sábado algo nublado, máxima de 30, mínima de 17. Para el domingo, parcialmente nublado, máxima de 29, mínima de 18. Para el lunes, ligeramente nublado, máxima de 31, mínima de 20 grados. De esta manera llegamos al final de la emisión del día de hoy, agradeciendo su compañía. Que tengan excelente fin de semana y nos vamos a volver a encontrar el próximo lunes, 20 horas, por aquí por la pantalla del Sauce TV. Muchísimas gracias, que tengan linda noche.